Ay, estoy sola. Sí, efectivamente. Hola, ¿qué tal? Estamos en una emisión más de su programa Armando Dramas, que transmite la Dirección General de Educación Secundaria Técnica. En esta ocasión, sí, estoy solita. Rodri, te extraño. Esperamos todos que estés bien. Pero qué bien, mira, nos ha dado la pauta. En este programa de Armando Dramas tratamos de compartir estrategias teatrales aplicadas a la educación. Y hoy, en este octavo programa, segundo del momento Ponte sus zapatos, queremos compartir esta empatía que te permite el ponerte en el lugar del otro. En esta ocasión, por ejemplo, tenemos un programa que de manera co común se presenta con dos, con su servidora, Alma Torices, de la Escuela Secundaria Técnica 55, y Rodrigo San Martín, actor profesional, a quien ahorita ustedes no están viendo. ¿Qué pasa cuando un ser querido no está? Y no está porque fue a las tortillas, porque se fue a trabajar, porque se enfermó y no vino hoy tu amigo, tu mejor amigo, tu mejor amiga de la escuela, hoy no está en su lugar cotidiano. ¿Qué pasa cuando ese alguien no está? Seguramente ocurren varias cosas, pero el sentimiento que generalmente ocurre es tristeza. Si no, empieza a comunicarte a través del chat que se activa en cuanto empiezas la transmisión de este programa, o bien a través de los mensajes grabados a través de YouTube. Una de las cosas que ocurren es una emoción, decía, tristeza. Esta emoción va a generar sustancias en tu cerebro. En tu cerebro van a ocurrir, esta generación de sustancias va a provocar una serie de reacciones a nivel físico. Y entonces podríamos decir, ah, la depresión. Sí, tu sangre va a circular de otra manera, tu estado de ánimo se va a modificar, los músculos de tu cuerpo se dilatan, es decir, se aguadan, se absorben hacia el piso, y por eso la actitud corporal no es erguida, sino vas hacia abajo, ¿no? Toda tu carita, no sonríes. Por eso, ¿cómo podemos ayudar a que esta situación cambie? Pues una estrategia teatral es poner en tu cabeza, en tu imaginación, una situación que sea diferente. Es decir, no está. Pero ¿qué pasa si hago como si esté? Ah, pues entonces ya, la sola idea de creer que mi compañero que siempre está, que hoy no está, y que eso ya lo sé, es real, no está. Pero si yo creo que sí está, ya de manera automática yo empiezo a sonreír. ¿Has notado que eso pasa cuando un ser querido no está y tú lo evocas con el pensamiento? ¿Cambia tu estado de ánimo? Bueno, pues te invitamos a que nos cuentes eso a través de este chat. ¿Por qué es importante generar empatía y ponernos los zapatos del otro, caminar ese camino, vivir esa experiencia? Pues vuelvo a repetir, para generar empatía, para poder entender por qué está haciendo y para qué está haciendo eso que hace, que decide, que propone y que no es nada más por molestar. A lo mejor ni siquiera tiene la intención de molestar. En ese sentido, hoy queremos compartirte, más adelante vamos a ver un video que nos proporciona la Escuela Secundaria Técnica número 110, ahí a cargo del licenciado Cruz. Ahí nos comentan, nos comparten cómo tus profesores también son alumnos. Y bueno, ya lo vivimos todos los profesores. Cada viernes último de mes tenemos unas reuniones de junta de consejo técnico escolar. Y ahí, en algún momento, hay un momento de práctica donde los profesores asumimos este rol de alumnos, perdón. Un profesor es el maestro, los demás somos alumnos. O bien, en los diferentes cursos de actualización profesional que tomamos los docentes, también asumimos este rol de alumno. Entonces, sí, cuenta con que tus maestros asumimos este rol de alumno y tratamos de ponernos en tus zapatos cada vez que estamos, no solo como alumnos, sino como docentes frente a grupo. Bueno, entonces también vamos a comentar, ya sabes, el libro de la Biblioteca del Rincón, que quizás nos pueda ayudar a ponernos en los zapatos del otro. Y también agradecemos la participación de la Escuela Secundaria Técnica 55 con la profesora Santa Lucía, que hizo una práctica en su clase como parte de la materia de química y que, bueno, pues queremos comentarte, compartirte aquí. Además de otro poema que nos mandan de la Escuela Secundaria Técnica 48. Bueno, pues entonces,
Voy a dar primero la lectura de unos poemas, después vendría el video y cerramos con el poema estelar. Vas a ver por qué estelar. Vas a ver por qué estelar. Bueno, mira, aquí decía la actividad fue que la profesora de química, poniéndose en los zapatos de los muchachos, dice, los chicos están manejando vocabulario, tienen otras cosas, favorezcamos su expresión y busquemos otra manera de que el chico asimile el concepto. Y entonces ahí tienes un poema a partir de el vocabulario que han adquirido en la materia de química en tercer año en la técnica 55. El poema se llama El átomo del amor. 3 semanas desde que ella se evaporó y mi corazón está saturado de dolor, pero todo herido y frágil, yo sé perfectamente que soy puramente dúctil. Tendré que esperar a que llegue mi ebullición y entonces, como ángel al cielo precioso, seré a tu lado gaseoso. El chico está aplicando conocimientos de español, por supuesto, que se le arrima, que si el versito, que si trato de medirlo, además lo decora. Este poema es de Gómez Rodríguez, un alumno de tercero, no indica el grupo, pero bueno, es alumno de la profesora Santa Lucía de allá. Hay otros más, quisiera compartirte este, perdón. No, es que mira, eran varios, pero sin la voz de Rodri sí me desanimo un poco. Mira, Mendoza Arzaluz del tercero C nos dice, la física y la química. Amor mío, nuestra mezcla es homogénea. Nuestro amor está a cierta temperatura. Que somos el uno para el otro, apuesto mi vida que ha sido eso antes. Sé que la vida no es fácil. Aprender si es metal o no metal, pero eso nunca es una razón para rendirse. Mantén tu corazón sólido. Aunque seamos halógenos, tenemos un elemento que es el amor. Sé que a veces la vida se pone difícil, pero nuestro amor es como el oro. He aprendido a usar los instrumentos de laboratorio para encontrar el punto de fusión de nuestro amor. Y eso es suficiente para mantener mi corazón vivo en un lugar que se mantiene luchando por sobrevivir. Apuesto mi vida que has oído de Newton y apuesto mi vida también que lo olvidaste. Tienes que esperar lo mejor y prepararte para el rechazo y siempre mantén el neutrón. Sé que a veces la vida electrón, pero eso nunca es una razón para rendirse. Mantén tu corazón en las nubes. Nunca dejes que la gente te derribe. Decía, este es de Guadalupe del tercero C. Bueno, en estos poemas, ¿qué estamos aplicando? Te recuerdo, esta habilidad para ponernos en el lugar del otro y poder ser empático. Si tú, profesora de química, estás identificando que los conceptos, aunque para ti, como experta en la materia, son sencillos, para los muchachos no. Y cuando les permitimos este tipo de juegos con el lenguaje, ellos pueden acceder a otra manera de aplicar el mismo concepto, tratando de darle una lógica de acuerdo a lo que aprendieron en español. Si lo logran versar o no, si lo logran rimar o no, en ese sentido no afecta mayor en química, porque el objetivo en química es que pueda el chico aprender el concepto y hacerlo suyo de otra manera. Bueno, son más textos, quisiera dejarlo hasta aquí e invitarte a que envíes tus poemas, tus videos, lo que estés haciendo en tu escuela secundaria técnica, para que podamos compartir tanto el logro de tus aprendizajes esperados como la manera en la que estás invitando a tus estudiantes y tú, alumno, a que busques una manera de expresar todo esto que traes dentro. Entonces, decía hace tiempo a un grupo en la técnica 55, un meme que seguramente habrás leído en el Face, el racismo, el bullying y muchas otras cosas, problemas sociales actuales, se quitan quitando la ignorancia. Si podemos tener conocimiento sensible de otras formas de vida, quizás podamos ser más empáticos y ya. Entonces, en ese sentido,
Te compartimos ahora un texto que está en la biblioteca escolar que se llama Rarámuri. Este libro te va a hablar de la cultura Rarámuri, que se encuentra al norte de este país y que todavía mantiene sus usos y costumbres muy poco parecidos a lo que nosotros conocemos como república o gobierno elegido por un voto. Aquí las personas se organizan de otra manera, no te voy a contar la historia, solo quiero decirte que es un texto que está en la biblioteca de tu escuela, que le agradezco mucho a Caro Sánchez, que nos preste el material de la técnica 55, y que como puedes ver, pues es un libro que tiene muchas ilustraciones, que en algunas páginas la letra sea más grande o más chica. Eso te va a ayudar pues a una lectura mucho más ágil, a resaltar ideas principales, a poner atención en otros aspectos. Y hay algunos momentos del libro en el que se presenta en lengua Rarámuri. Sí tienen su propia lengua, sí se escribe, sí se habla, sí es una forma de vida todavía existente. Y digo todavía porque tal parece que este modelo de desarrollo pretende erradicar formas de vida que no están dentro de un sistema consumista. Bueno, pues orgullosamente en México sí existe esta diversidad presente y debemos por empatía humana mantener nuestras culturas y nuestras costumbres. Bueno, ha llegado el momento de que te lea un último poema que entre otras cosas me parece polémico. Cuando los chicos empiezan a presentar sus emociones, sus sentimientos, podemos caer en la tentación como docentes frente a grupo de negarlos o de decir cosas como, ay no, pero cámbiale, ponle un final feliz, ay, pero ¿por qué se tiene que morir? Ay, bueno, no, pero que no sea agresivo, eso quítalo, eso cámbialo. Y por un lado, formativamente está bien, o es adecuado o corresponde al ámbito académico donde ofrecemos otras formas de convivencia y favorecemos que el chico identifique otras maneras dentro de un parámetro armónico para que el chico pueda desenvolverse, relacionarse con las personas y con su entorno de una manera amable para el ambiente humano natural. Sin embargo, como profesora de artes, teatro, me pregunto, ¿qué ocurre si todos dentro de la escuela favorecemos ese tipo de prácticas? No, cámbialo, quítalo, no, que no se muera, no, que reviva, no, que no se peleen, no, que no le diga groserías. Cuando lamentablemente dentro de las escuelas hay una realidad que en algunos casos los papás se niegan a ver. Y aquí abro un gran paréntesis en función de los tutores, esta figura de padre, madre o adulto responsable de los menores, que suelen llegar a las escuelas después de la firma de boletas, después de que se enteraron que el chico reprobó o tiene una calificación muy baja. ¿Por qué? Y suelen llegar a reclamar, usted le puso 6 y mi hijo dice que lo hizo todo. Sí, seguramente dentro del imaginario del joven hizo todo, pero si nos detenemos a reflexionar en las menos clases que puede tener en un bimestre son 10, y eso porque alguna se suspendió por alguna situación, o porque es de artes y educación física que tenemos 2 horas a la semana, pongamos, pensemos, 10 clases. En 10 clases el chico se ausentó, o bien no tiene ningún apunte en el cuaderno, a lo mucho tendrá la portada. Y eso porque era un dibujito y fue lo único que hizo. Si el tutor está observando eso en el cuaderno, le pregunta al menor, ¿qué hiciste? Y el joven, ¿qué va a decir? Nada. Esa pregunta-respuesta es la cosa más común, pero no es normal. Y lo que llama mi atención y la de muchos colegas es que tu tutor le creas y le creas a tu menor ese diálogo. Hola, ¿cómo te fue? Bien. ¿Qué hiciste? Nada. ¿Tienes tarea? No. Si seguimos creyendo esto, me parece congruente que llegue la firma de boletas, veas el 6 y digas, ¡ay, pero qué pasó! Y entonces el muchacho dice, la maestra me reprobó. Y sí, seguramente sí, hasta ahí es cierto, hasta ahí es verdad.
Pero si tenemos en cuenta que la verdad es un conjunto de puntos de vista de un mismo hecho, podremos completar el rompecabezas. Entonces, el docente se pone empático con el padre de familia, acepta la indignación, el enojo, la gana de ahorcar al profesor, la gana. Usted le quitó el celular a mi hijo. Usted no lo dejó entrar a la clase. Usted no le recibió el trabajo. Pero todo además dicho en un tono muy molesto, que el docente, por supuesto, puede ser empático, repito, y aceptar. Pero ¿hasta dónde, tutor? Por favor, si tu hijo no tiene apuntes es porque no los está tomando. Y el que el profesor respete su derecho de ser un alumno auditivo y de no presentar apuntes, no significa que le va a permitir que en un examen escrito por, vamos a ponerle tramitología, si quieres, pero es un examen escrito. El chico en un examen escrito debe confirmar, comprobar, demostrar que tiene conocimientos, así, conocimientos escritos, que va además los va a presentar en el examen a Comipems si quiere entrar a la prepa. Entonces, el problema no es que no tome apuntes. Eso lo puedo entender. El problema es que como sistema no le está funcionando. No lo puedo obligar a que tome su apunte. No me puedo sentar con él a llevarle la manita. Y digo no me puedo porque son 50 en un aula. Él necesita eso, el otro necesita el apapacho, el otro necesita que le diga que va muy bien. Es complejo. Pero si tú en casa nos ayudas sin creerle, te lo vamos a agradecer más, por favor. Y si antes de llegar molesto, valoras la situación, te lo vamos a agradecer mucho más. También te suplicamos que seas empático con nosotros como docentes. Los papás llegan y nos dicen, maestra, es que ya no sé qué hacer con él. No, pues señora, si usted no sabe qué hacer con su hijo, al que usted ha criado, al que usted le ha dicho que decir groserías está bien, que pegar está bien, que insultar está muy bien, que las mujeres somos objeto y nos debemos maquillar para que la sociedad nos respete. Señora, pues ya, ¿yo qué hago? Yo lo único que puedo hacer es respetar la manera del chico, tratar de que ésta se adecue a un sistema académico y hasta ahí. Una vez que cierro mi paréntesis grandotototote, regreso. La idea anterior era decir que el poema que te voy a leer, por un lado, pudiera ser muy mal visto, porque es un tema que vivimos en las escuelas, cutting, suicidio, pero que no está en las manos de cada uno de los docentes resolver de manera integral. Entonces, no estamos fomentando que lo hagan, pero sí estoy fomentando, pidiendo que te expreses. Y si tu idea es suicida, pues te invito a que escribas una novela y la hagamos cómic y la hagamos cortometraje y la hagamos canción y la hagamos muchas cosas. Es decir, si tú crees que tu deseo es morirte una vez, pues te invito a que a través del arte pues te mueras muchas veces, ¿no? La diferencia es una, muy sencilla. Si te mueres una vez en la vida real, si te cortas una vez en la vida real, te vas a dejar una cicatriz que no se va a quitar. O bien, pues ya no vas a estar. Y hasta ahorita no sabemos de alguien que haya regresado y que nos cuente cómo le fue. Si te mueres a través del arte, lo pintas, lo bailas, lo haces canción, lo interpretas en escena, pues te puedes morir muchas veces y hacerlo de muchas maneras diferentes. Y quizás eso pueda ayudarte. Recuerda, tu imaginación te puede ayudar. Entonces, con ese parámetro y ya para cerrar este programa, quiero leer el poema que nos envía Cervantes Ledesma Quetzali, de primero B, de la Escuela Secundaria Técnica 48. ¿Quién está apoyando esta actividad? La profesora Jessica González, profesora de Geografía, y dentro de su clase favorece la expresión escrita, pide un poema, esto tiene más estructura de carta, pero escucha el contenido, por favor, y si nos quieres regalar un comentario, aquí con mucho gusto lo esperamos. Entre más polémico sea el asunto, mejor, porque es muy real. El poema se llama Tratando de ganar la batalla y dice así. Sabes, yo sigo aquí, tratando de ganar la batalla, aunque por dentro me está matando. Juro que traté de ganarla, pero ahora no me queda nada. Ni armas, ni ganas, ni inspiración, ni felicidad. No tengo nada que me impulse a ganar esta batalla. Ya no me puedo engañar más, no vivo en ningún cuento de hadas.
me doy cuenta que es solo mi imaginación. Escribo esta carta mientras mis muñecas pagan por todo el precio de las personas, mientras mis enemigos tocan la puerta para matarme de una buena vez. Aunque no sabes que ya estoy muerta por dentro, solo soy un robot que finge ser feliz aunque no tenga sentimientos. Estoy en un cuarto tan oscuro que no puedo ver el sol, pero no importa, con este barco parto a un lugar mejor, en donde solo estoy yo. Mis manos dibujan una cuerda en la cual me imagino ahorcada. Tal vez no algunos, tal vez no algunos, sino todos los que me conocen dicen que a veces despierto con mentalidad suicida, pero no es a veces, es siempre. Pero no te preocupes por mí, que ya estoy muerta en vida. Su alma no soportó su sufrimiento, así que la abandonó como todas las personas a su alrededor. Hasta aquí el texto de Cervantes Ledesma Quetzalli, primero B, con una gran habilidad. Hay dos narradores, hay muchos elementos a nivel literario que rescatar para hacerlo carta, para hacerlo poema, para hacer una nueva manera de escribir poesía. Y Quetzalli, te agradezco, porque le das voz a muchas muñecas que están pagando lo que están viviendo, a muchas caras que dicen ser algo que no son o que no sienten, y que te agradezco mucho y que me gustaría de verdad que nos siguieras mandando textos, porque este está genial. Si nos envías otro, te lo vamos a agradecer para este programa o para radio o para donde sea. Y bueno, pues hasta aquí dejamos esta emisión de Armando Dramas. Ah, perdón, sí es cierto, yo me fui. Falta el video de la técnica 110. Muchas gracias, vamos a verlo. Muchas gracias. Este video que acabamos de ver es de la técnica número 110. Ahí te decía, tus maestros se ponen en algún momento en tu lugar y son alumnos. En esta ocasión, ellos participaron en una actividad que implicaba su participación vocal. Diciendo la palabra obra, generaron una sonata, que era la sonata Rana, y como pudiste escuchar, hay un de todo el video hay un pequeño momentito en el que podríamos escuchar hermosos sapitos o bellas ranitas croando. La palabra es obra, la puedes repetir cuantas veces sea, entre más personas sean mejor. El experimento auditivamente suena bien, suena muy amable. Bueno, esta escuela, la técnica 110, está dirigida por el licenciado Cruz Martínez Hernández, y en el video tenemos a los profesores Alan Jaimes, Norma Catalán, Pedro Ruiz, Benjamín Hernández, entre otros. Y bueno, quiero decirte que la experiencia ya fue verdaderamente maravillosa. Cómo ponerte en el lugar del otro puede generar, además de empatía, aprendizajes y reacciones innovadoras. Si tú te atreves a hacer otra cosa en el aula pensando en el otro, no nada más en ti, sino en el otro, podremos lograr otras cosas a nivel educación. Y ahora sí ya, yo propia rompí la estructura que había planteado. Ya ves, Rodri, me haces falta. Bueno, muchas gracias al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director de Dirección Secundaria Técnica, a César Medrano, director de GES Media, a Alma Rangel, directora de GES TV. Recuerda, de GES TV, TV aprendiendo. Esperamos sus comentarios. Muchas gracias a todo el equipo, a Memo, a Ale, a Joss. Muchas gracias.